Las espartanas fueron quizá la más nítida representación de la mujer de honor en la Edad de Hierro, criadas bajo un sistema perfeccionado que sacaba a relucir sus más nobles virtudes. Es una paradoja el hecho que, bajo un rotundo patriarcado, las mujeres gozasen de amplias libertades. Es un sinsentido que en un estado militarista, donde las mujeres no deberían tener nada que ver, tuviesen más derechos que en cualquier otro estado griego. Los indoeuropeos eran pueblos rotundamente patriarcales, cuya palabra más representativa es precisamente patria, proveniente del latín pater, es decir, padre. La palabra representativa de mater, es decir, madre, es materia. Esparta misma era patriarcal hasta la médula, pero como veremos, los espartanos no eran en modo alguno injustos u opresores con sus mujeres, sino que éstas gozaban de una libertad que era imposible en otras sociedades, donde todo se centra en el materialismo y el disfrute de los goces terrenales pasajeros, y la mujer pasa a ser un objeto pasivo de disfrute y de culto distorsionado. Esparta, que se mostraba como un estado tan duro y tan viril, era el más justo de la Hélade en todo lo tocante a sus mujeres, y no precisamente porque las adulase y malcriase. Esparta fue el único estado helénico en que instituyó una política de educación femenina, al margen de los conocimientos del hogar y de los niños que toda mujer debía poseer. Fue asimismo el estado con mayor índice de alfabetización de toda la Hélade, pues a las niñas espartanas se les enseñaba a leer igual que a sus hermanos, a diferencia del resto de Grecia, donde las mujeres eran analfabetas. En la misma Esparta había más mujeres que hombres, porque su eugenesia no era tan severa, porque no pasaban la criba en instrucción y porque no caían en combate. Los espartanos que pensaban en su hogar debían siempre pensar en términos de madre, hermanas, esposa e hijas. La patria, el ideal sagrado, tenía un carácter femenino, y proteger la patria equivalía a proteger sus mujeres. Los hombres no se protegían a sí mismos, ellos eran la lejana coraza que defendía el corazón, al núcleo sagrado, y se inmolaban en honor de ese corazón. En Esparta, más que en ningún otro sitio, las mujeres representaban el círculo interior, mientras que los hombres representaban la muralla externa protectora. Las niñas espartanas recibían comida la misma cantidad y calidad que sus hermanos, lo cual no sucedía en los estados demócratas de Grecia, donde las mejores piezas alimenticias eran para los varones. Eran colocadas bajo un sistema educativo similar al de los hombres y que favorecía las aptitudes de fuerza, salud, agilidad y dureza, educándoselas en clases y al aire libre, pero eran entrenadas por mujeres, y no se les inculcaba ese ciego fanatismo de superación, sacrificio y voluntad, ese sentimiento de ser una sonda lanzada al abismo, sentimiento que en el caso de los espartanos rozaba el afán de autodestrucción. En el caso de las niñas, el énfasis era más bien puesto en el dominio de sus emociones, el control de los sentimientos y el cultivo del instinto maternal. Se favorecía, en cambio, que las jóvenes entrenasen deportivamente con los jóvenes, pues se pretendía que los varones las animasen a superarse a sí mismas en los esfuerzos físicos. La dureza, la severidad y la disciplina de la educación femenina eran, en todo caso, muy inferiores a las de la UGE, y se hacía muchísimo menos hincapié en el dominio sobre el sufrimiento y el dolor, así como en la agresividad. A las niñas espartanas no se les castigaba ni por asomo con la crueldad con la que se castigaba a los niños, ni se les arrancaba de sus hogares familiares cuando cumplían 7 años. Lo principal en la formación femenina era la educación física y la socialista, que consagraba sus vidas a su patria. Las espartanas corrían, boxeaban y hacían lucha libre, además del lanzamiento de jabalina y de disco, natación, gimnasia y danza. Aunque sí participaban en los torneos deportivos espartanos, les estaba prohibido hacerlo en los Juegos Olímpicos, debido al rechazo de los demás pueblos helénicos, infectados por la mentalidad según la cual una señorita debe pudrirse entre cuatro paredes. Vemos que, mientras las esculturas griegas representaban bien el ideal de belleza masculina, piénsese en el Díscobolo de Mirón, no se acercaban lo más mínimo al ideal de belleza femenina. Todas las estatuas de mujeres las representaban de manera amorfas, poco sanas, poco naturales y nada atléticas, si bien de facciones faciales perfectas. Si los espartanos nos hubiesen legado esculturas de mujeres, habían representado mucho mejor su ideal de belleza, pues ellos, a diferencia de los demás helénicos, sí tenían un ideal femenino claramente definido y tenían claro cómo tenía que ser una mujer para ellos. En cuanto a la austeridad femenina, era también bien pronunciada, si bien no tanto como la que practicaban los hombres.
especialmente si la comparamos con la conducta de las demás griegas, ya aficionadas a los colores, la superficialidad, las decoraciones, los objetos, y ya con ese atisbo de consumismo. Las espartanas ni siquiera conocían los extravagantes peinados procedentes de Oriente y solían llevar, como signo de su disciplina, el pelo recogido con sencillez. Seguramente era también lo más práctico para una vida de intensa actividad deportiva. Asimismo, todo tipo de maquillajes, adornos, joyas y perfumes eran desconocidos e innecesarios para las mujeres de Esparta, que desterraban altivamente toda esa repugnante parafernalia meridional. Séneca dijo que la virtud no necesita adornos, ella tiene en sí misma su máximo ornato. A las espartanas se les preparaba, desde niñas, para el parto y para la etapa en la que serían madres, enseñándoles la manera correcta de criar un pequeño para que llegase a ser un verdadero espartiata. Durante este aprendizaje, las espartanas hacían a menudo de niñeras y así adquirían la experiencia para cuando ellas recibiesen la iniciación de la maternidad. Contraían matrimonio a partir de los 20 años y no se casaban con hombres que les superaban mucho en edad, sino con los hombres de su edad o 5 años mayores o menores que ellas como máximo. La diferencia de edades en los miembros de un matrimonio estaba muy mal contemplada, puesto que saboteaba la duración de la etapa fértil de la pareja. No se permitía ni por asomo la aberración de casar a muchachas de 15 años con hombres de 30, aberración que, repetimos, sí se dio en otros estados helénicos, donde los padres llegaban a forzar uniones cuya diferencia de edad era de una generación. Tampoco se permitía en Esparta otra abominación que consistía en casar a las jóvenes con sus propios tíos o primos para mantener la riqueza hereditaria dentro de la familia, en una mentalidad completamente oriental, endogámica y antinatural. Otras prácticas, como la prostitución o la violación, ni siquiera se concebían, así como el adulterio. En algunas ceremonias, las jóvenes cantaban sobre los varones que habían realizado grandes proezas o bien infamaban al que se había conducido mal. Ellas eran, de alguna manera, la voz exigente del inconsciente colectivo espartano, que velaba por el arrojo y la conducta de los hombres. No solo eran las canciones que vertían sus opiniones, sino en la vida pública. No pasaban ni una, no eran indulgentes, sino que criticaban siempre al cobarde y elogiaban al valiente. Para los hombres de honor, las opiniones sobre el valor y la hombría tenían más importancia si procedían de voces femeninas dignas de respeto. Las críticas eran más punzantes y las alabanzas más reconstituyentes. Según Plutarco, las espartanas engendraban en los jóvenes una ambición y emulación laudables. Es por ello que en el caso de los espartanos, las relaciones con las mujeres no los ablandaban, sino que los endurecían aún más, ya que ellos preferían ser valientes sin conquistar la adoración de tales mujeres. En toda la Hélade, las espartanas eran conocidas por su gran belleza y respetadas por su serenidad y madurez. El poeta Alcmán de Esparta dedicó unos versos a una campeona espartana que competía en carreras de carros, elogiándola por su cabellera de oro y el rostro de plata. Las mujeres espartanas eran superiores en todos los aspectos a las demás mujeres de su tiempo. Incluso en virtudes físicas, valor y dureza aventajarían a la mayoría de hombres modernos. Su severidad daba la mejor compañía a sus esposos y la mejor crianza a sus hijos, y a cambio exigían los mayores sacrificios. Tácito escribió que las madres y esposas de los germanos, que vivían en una mentalidad no distinta a la de Esparta, solían contar las cicatrices de sus guerreros. Incluso exigían que volviesen con heridas para demostrar su presteza al sacrificio por ellas. Los espartanos creían que sus mujeres recibían un don divino, y ellas no los convencerían de lo contrario, de modo que procuraban estar a la altura de la devoción que sus hombres les profesaban. Asimismo, las mujeres estaban convencidas de que en sus hombres habitaban esa nobleza, valor, sinceridad, poder y rectitud típicamente masculinos, junto con la noción del deber, del honor y la disposición al sacrificio, y los hombres procuraban también mantenerse a la altura de tal ideal. De nuevo, encontramos que la mujer antigua no ablandaba al hombre, sino que ayudaba a mejorarlo y perfeccionarlo, pues el hombre sentía la necesidad de mantener la integridad ante semejantes mujeres. De tal modo, se creaba un círculo virtuoso. La mujer no era un motivo para abandonar la lucha, sino precisamente un motivo para luchar con más fanatismo aún. Los demás griegos se indignaban porque las espartanas no tenían miedo a hablar en público, porque tenían opiniones y porque encima sus esposos las escuchaban.
La misma indignación experimentaron los romanos ante la mayor libertad de la mujer germánica. Además, y puesto que sus hombres llevaban una constante vida de campamento militar, las mujeres espartanas, como las vikingas, estaban encargadas de la hacienda y del hogar, administraban los recursos de la casa, la economía y la autosuficiencia de la familia, de tal modo que los espartanos confiaban en sus mujeres para proporcionar a sus histias las raciones de comida estipuladas. Las mujeres espartanas, también como las germánicas, podían heredar propiedad y transmitirla, al contrario que el resto de mujeres griegas. Toda esta administración doméstica femenina era, como vemos, similar en el derecho germánico, donde las mujeres ostentaban la llave del hogar como signo de soberanía sobre la casa familiar. En pocas palabras, las espartanas eran la contrapartida perfecta de un buen guerrero. Ya hemos visto cómo funciona la mujer en Esparta, así como el niño y el adulto espartano. Más aún quedan muchas cuestiones por resolver, todavía no se ha revelado todo el velo. Más de uno se preguntará cómo funciona la política en Esparta y cómo era la cultura pagana de sus pobladores. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.